ya se lo ha llevado el muchacho. ¿Lo queréis? ¿Por qué? Más atrás. Más atrás. Vámonos con la rodilla al suelo. Vámonos con la otra. Thank you.
dice una voz marinera: ¿quién me presta una patera para poder rescatar marineros que en faena no pudieron regresar? Reina y señora del mar, tú que vas por esos mares, al llegar esta sangre a los que en el cielo están. Señora del mar, tú que vas.
Pues finalizan los actos en honor de la patrona después de ese octavario y hoy el día grande de la Virgen del Carmen, el lunes 16 de julio, pues lo culmina como mejor se puede hacer, con una procesión multitudinaria donde de nuevo todo el pueblo de Almodóvar se ha echado a la calle y ha querido acompañar a su Virgen, a su protectora, a la Virgen del Carmen. Estamos con el señor alcalde de Almodóvar del Campo y también con parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Mujeres. Señor alcalde, qué procesión tan bonita. Pues la verdad que sí, ha sido una procesión espectacular. Mayoritariamente el pueblo de Almodóvar se ha echado a la calle. Esta mañana en la ceremonia, Fray Javier, el padre Javier, nos decía que ojalá acompañáramos a la Virgen, las 6.000 personas del pueblo de Almodóvar, y te puedo decir que si no han sido 6.000, han sido muchísimas las personas que han estado acompañando a la Virgen. Creo que es una prueba más evidente de la devoción, de la fe, de los católicos que somos aquí en Almodóvar del Campo y de esa pasión que le tenemos a nuestra Virgen del Carmen. Ha habido momentos muy especiales, como varias petaladas en diferentes, en parte del recorrido de la procesión, también la suelta de palomas, las monjas incluso le han cantado la salve. Ha habido momentos muy, pero que muy emotivos. Pues sí, como muy bien dices, yo incluso me remontaría también a todos los preparativos, incluso ayer la ceremonia, la procesión que tuvimos con el Rosario de la Luz, creo que fue espectacular. Desde aquí agradecer a todas las hermandades, a las hermandades de hombres y de mujeres de la Virgen del Carmen, su contribución a estos actos. Y como no, también en este caso y este año como novedad, que creo que ha sido muy positivo y ojalá se mantenga para años venideros, las hermandades de Pasión y de Gloria que han querido participar también, y otras asociaciones que también han participado. Creo que ha sido prácticamente todo el pueblo de Almodóvar quien ha arropado a la Virgen del Carmen. Como muy bien dices también, con todos los actos que han hecho esta mañana, la ceremonia que ha sido también espectacular, y junto con la procesión que hemos realizado y con esas peteladas, la suelta de palomas que también ha habido y la salve que han cantado las monjas jerónimas, pues creo que ha sido espectacular. Creo que el pueblo de Almodóvar una vez más da prueba, evidencia de la fe que tiene hacia la Virgen del Carmen. Y qué bonito el detalle de Fray Javier de María esta mañana la función, que bueno, pues está impuesto el escapulario como representante del pueblo de Almodóvar. Pues, ¿cómo lo has vivido también? Pues la verdad lo he vivido, ha sido una sorpresa, es decir, para mí ha sido todo un honor, me ha emocionado mucho. Yo soy hermano de la Hermandad de los Hombres de la Virgen del Carmen, ya desde hace unos años, pero realmente que Fray Javier, el padre Javier, haya querido ponerme el escapulario y que en este caso representa al pueblo de Almodóvar, pues os puedo decir que lo voy a llevar, y le digo a todo el pueblo de Almodóvar que lo voy a llevar con mucho orgullo, con mucho honor, porque creo que es todo un prestigio. Primero, en este caso, ser alcalde de Almodóvar, y segundo, creo que lo más importante, ser devoto de la Virgen del Carmen. Creo que es lo más importante, y creo que como ciudadanos de Almodóvar, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra Virgen del Carmen. Imagino que también muy orgulloso de los diferentes colectivos que componen pues el tejido asociativo de Almodóvar del Campo, y de manera muy especial pues la hermandad, por ejemplo, de mujeres de la Virgen del Carmen. Gran trabajo el de ellas. Por desgracia se nos van, se vaya Magdalena y su junta directiva. Una pena, ¿no? Se nos va, eso nunca se sabe, siempre estarán ahí. Yo creo que ojalá, yo desde aquí agradecer todo el trabajo que han hecho, como muy bien dice, las hermandades, en este caso la Hermandad de Mujeres de la Virgen del Carmen, contribuyen a realzar todo lo que es tanto esta procesión como la procesión de septiembre, como todo a lo largo del año lo que es la devoción que le tenemos a la Virgen del Carmen. Como muy bien dices, otras hermandades que también han participado y que participan a lo largo, creo que sin ese colectivo importante, pues sería muy difícil a nadie poder decir que salir las procesiones a la calle, sacar todo lo que se hace, realzar las flores, la limpieza del templo. Creo que el trabajo que hacen es enorme, y en este caso, pues dar las gracias. Yo, pues la verdad, quiero lo mejor para el pueblo, y ojalá pues la Junta Directiva, la presidenta que salga, pues siga en la misma línea de trabajo que han tenido esta junta, que doy las gracias, que ha sido espectacular. Y no sabemos todavía, porque a lo mejor si no se presenta ella, se presenta otro tipo de personas que a lo mejor está también Magdalena, también está en esa junta directiva. Yo creo que lo importante es saber que han hecho un trabajo muy importante y que nos podemos sentir muy orgullosos del trabajo de nuestras mujeres de Almodóvar del Campo con la Virgen del Carmen. Pues vamos a hablar, luego hablaremos con la presidenta, con Mari Carmen Cerro, secretaria de la hermandad. Bueno, unos días pues muy emotivos, muy especiales,
y bueno, no sé cómo lo has vivido tú, pero imagino que inolvidable también. Bueno, pues la verdad que yo he hecho un balance para la hermandad y he hecho balance para mí misma, y solo puedo decir que es muy bonito, que es maravilloso estar al servicio de tan gran señora. Yo lo he hecho con muchísimo gusto y creo que todas, cada una en su ámbito, pues hemos trabajado como hemos podido y hemos dedicado el tiempo que hemos podido cada una en nuestra faceta. Y luego pues en su conjunto es todo lo que se ve. Y todo es bueno y rebunda en la hermandad, y rebunda en el municipio, y rebunda en la parroquia, y todo es una labor que en sí, pues luego es un conjunto de un todo. Y no sé qué te sabría decir más, que esto de este año, pues es muy bonito lo que se ha hecho de Javi, el bajarlo a la iglesia ha sido muy bonito. Mucho trabajo, pero yo creo que ha merecido la pena. Ha estado allí la gente muy a gusto y más amplitud, aunque claro, a nosotros nos gustaba el Carmen, pero también es verdad que hay veces que hay que innovar. Y no sé qué más cosas puedo decirte, podría decirte muchas cosas, pero también creo que la presidenta, lógicamente, ponga ella su granito de arena. Sí, porque tenemos un poquito emocionada incluso. Que lo que pasa es que es muy bonito todo esto y te cuesta un poco expresar tus sentimientos, simplemente. Y lo más importante, el cariño y el amor que le tenéis a vuestra Virgen. Claro, eso sobre todo, el cariño y el amor que le tenemos, pero no hace falta estar ahí en la Virgen para tenerle cariño y amor. Desde fuera, desde tu casa, le puedes pedir a la Virgen y le puedes trabajar para ella igual y no pasa nada, hay que hacerlo igual. Ahora vamos a hablar con la presidenta. Más de 20 años en la directiva, más de 20 años al lado de vuestra Virgen del Carmen. Y ya te nos vas, Magdalena, no puede ser. En concreto, estoy 29 años. Me he quedado corto, 30 años. Estoy desde el año 90, que entré aquí y he estado muy a gusto, he servido a la Virgen todo lo que he podido. Me voy muy satisfecha de todo lo que he hecho, he trabajado todo lo que he podido junto con todas las que hemos estado, las que están ahora, las que estuvieron conmigo. Y bueno, pues me voy muy satisfecha. Además, este año ha sido maravilloso por lo que estamos diciendo de Javi y nuestro Javi, que siempre será nuestro Javi. ¿Y qué te voy a decir más? Pues yo te digo una cosa, que la Virgen hoy iba guapísima, iba feliz, iba alegre, iba contenta. Yo imagino que lo contenta que estará de haber tenido, pues, sobre todo con esta presidenta que ha hecho muchísimo por ella. Bueno, además, yo sé que momentos muy duros, pero también has estado allí y siempre refugiándote en ella. Yo he estado muy contenta, muy feliz. He hecho muchísimo, pero me encuentro muy satisfecha. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que me voy muy a gusto y ya está. ¿Y qué significa para vosotros vuestra Virgen del Carmen? Nuestra Virgen del Carmen para nosotros, pues es todo, todo. ¿Qué te voy a decir? Pues que la queremos mucho. Y que la queremos mucho, ya está. ¿Qué te voy a decir más? Después de 30 años en la junta directiva, ¿qué momentos guardas de manera especial? Pues mira, ¿con qué momentos guardas en el corazón? Cada año ha sido una cosa única. Y este año, pues, ha sido ya lo más, porque un fraile de nuestro pueblo, que era monaguillo cuando yo entré, y que tenemos muchas anécdotas con él, porque era muy pequeño y siempre estaba alrededor nuestro en la mesa y le decíamos Javi para acá, Javi para allá, y siempre estaba con nosotras, pues qué quieres que te diga, que este año ha sido el no mamás. Ya estaba unos años diciendo que me iba, pero él me estaba sujetando. Me decía, no te puedes ir antes de que yo cante misa. Entonces, pues por él he estado sujeta aquí por lo menos 3 años. Y bueno, pues ya era lo que me faltaba. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que ya hay que renovar la junta y entre 500 hermanas que somos, más de 500, pues yo creo que tienen derecho de entrar otras chicas, otras personas, otras mujeres, porque oye, esta hermandad se trata de mujeres. Ha sido mucho el trabajo realizado, ¿verdad? Hemos trabajado mucho, y cuando la obra que se hizo en el Carmen del 2002 al 2004, que estuvo la iglesia de obra, pues aquí trabajamos mucho, y luego la limpieza, todo trabajamos mucho, pero no solamente nosotras, la hermandad, sino muchas personas que siempre tenemos a nuestro alrededor, porque oye, a la Virgen
pues mucha gente acude, y en las limpiezas que hacemos cada año general, pues acude muchísima gente. Le doy las gracias a todas, a todo el pueblo, porque colabora mucho con nosotras, tanto en los regalitos que tenemos como en los trabajos que hacemos. Y bueno, pues qué voy a decir más, ya lo han dicho el señor alcalde y Mari Carmen, pues creo que podemos estar muy satisfechos de lo que de momento tenemos aquí. Por último, unas palabras a las hermanas de la Virgen del Carmen y a todo el pueblo de Almodóvar. A todo el pueblo de Almodóvar le doy las gracias porque quieren mucho a la Virgen, colaboran mucho con nosotras, y bueno, pues ya está, ¿qué voy a decir? ¿Y ahora qué le decimos a la Virgen? Y a la Virgen le decimos que viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! Pues muchísimas gracias, y que la Virgen te lo premie en la tierra y luego en el cielo. Muchas gracias por tu amabilidad, y bueno, que la Virgen meta su mano y me lleve por el camino que ella quiera. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues Maricarmen, también enhorabuena. A vosotros, por estar siempre pendientes. Enhorabuena. Maricarmen. Gracias. Gracias. Alcalde, si quieres decir algunas palabras también a ellas, ya para despedir el programa. Pues solamente agradecer, ya lo he dicho, agradecer todo el trabajo que han hecho, dar gracias por todo lo que tenemos, por estas mujeres tan maravillosas que tenemos, representación del pueblo de Almodóvar, y cómo se vuelcan en el trabajo que hacen. Ojalá esto pueda seguir, y que realmente pues la nueva junta directiva cuente con la mayoría de este tipo de personas, que creo que haremos un pueblo más grande todavía. Una petición a la Virgen por último. Pues yo la hice también el año pasado, y ojalá, yo creo que la Virgen no la va a dar. Quiero solamente lo más importante, creo que todo el mundo quiere, es la salud. Yo quiero que mi pueblo tenga salud, es lo más importante, que estemos bien y que el año que viene podamos estar aquí todos otra vez y podamos festejar como se merece la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y nada, ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en esta hora de Almodóvar. Les esperamos el próximo martes a la misma hora aquí en IMAX Televisión.